Será el Manchester City el club más frío de la historia del fútbol? Es que yo me lo estoy empezando a preguntar seriamente, es una cuestión que creo que se puede ir respondiendo ya. Diría que está entre el Manchester City, el PSG y el Barcelona de Valverde. Deben ser los equipos más fríos que yo he visto en los más de 15 años que llevo viendo fútbol. Y es que díganme ustedes la verdad, ¿realmente alguien creía que el Madrid, una vez que marcan el primer gol, realmente alguien creía que el Madrid no le iba a dar vuelta a eso? ¿Realmente alguien creía que el Madrid no se iba a comer al City en lo que quedaba de partido? Es que yo creo que esto ya es como la historia que te cuentan una y otra vez. Sin embargo, el Madrid te cuesta la misma historia todo el tiempo, pero cada vez lo hacen de manera épica. Así como el City también te cuenta la misma historia una y otra vez. Siempre están tan cerca, tan cerca, a un pasito de tocar la gloria, a un pasito de ser los mejores, pero están destinados a nunca lograrlo. Tanto ellos como casi todos los... Los equipos que se hicieron ricos de la noche a la mañana. El único que pudo escapar de eso fue el Chelsea. ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con One Football es posible. ¿Cómo cómo? One football. Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis. Y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Pero el resto, todos estos equipos de jeques, armados con talonario, armados a base de millones y que detrás de ellos tienen cero historia. En el fondo, debo decir, me alegra que se vayan eliminados, pero también tengo que reconocer algo: no es simplemente que el Madrid pasó porque el City es un club que no sabe lidiar con estas situaciones. Imagina pedirle al Manchester City que hagan la épica, imagínate pedirles que hagan pesar la camiseta, qué peso tiene esa camiseta, por Dios, qué historia hay detrás, no hay nada de historia detrás del Manchester City, solamente el dinero. Que el Madrid también tiene mucho dinero, no es que el Madrid sea un equipo de pobrecitos que vinieron de las calles del pueblo ahí a intentar derrotar a los ricos de Manchester. Manchester. Para nada, pero el Madrid tiene algo que el City no tiene, y que también otros equipos igual tienen como el Liverpool, como el Bayern Munich, como el Barcelona, como la Juventus, tienen historia. Y dicen que la historia no juega y eso es cierto, pero dime tú en el momento en el que el Real Madrid se pone a un gol de empatar la serie, ¿quién estaba seguro por la expresión que visten los jugadores, por el ímpetu que le ponían, por la intensidad, quién estaba seguro que iba a sacar el partido adelante? No era como si al Manchester City le hubieran dado un golpe de knockout como si fuera boxeo, se hubieran quedado tirados en el piso incapaces de levantarse por todo lo que quedó el partido incluido la prórroga, y el Real Madrid que venía de 90 minutos pasándola muy mal en su propio Estadio te saca lo que el Manchester City no tiene. No es que el Real Madrid saque las copas a jugar y que las copas hagan los goles, para nada. Pero jugar en el estadio de visitante, con toda la hinchada del Real Madrid ahí, que sabes que el equipo del Madrid nunca va a bajar los brazos. Ya lo viste en los cuartos de final, lo viste en los octavos de final. Sabes que no se van a rendir hasta el último momento. En el momento en el que Rodrigo hace el primer gol, también junto con que Guardiola creo que hace todos los cambios mal para el Manchester City, saca a de Bruyne que. De Bruyne tiene una congeladora en el pecho, sobre todo en estos partidos. Saca a Marés, que fue el que hizo el gol, hizo los mismos cambios que contra el Atlético de Madrid y salió igual de mal, solo que el Atlético de Madrid no tenía gol, el Real Madrid tiene mucho gol. Cuando llega ese momento donde inicia la remontada, inicia la historia épica que siempre te cuenta el Madrid, no sabes cómo reaccionar, porque en primer lugar tus jugadores no están acostumbrados a lidiar con eso, no están preparados para algo así. Mentalmente te quedas fulminado, como te dije, como en el boxeo, te meten un buen golpe a pesar de que tú hayas estado toda la pelea dando golpecitos por aquí, por allá, sumando puntos, te meten uno bien dado y te quedas tirado en el piso y no te levantas más. Eso fue lo que le pasó al Manchester City, que en un fútbol cada vez más modernizado, donde los jugadores cada vez parecen, según lo que la gente opina, más divos, como que no les importa tanto ya la pasión por el fútbol ni nada de eso. Me alegra que clubes como el Real Madrid, el Liverpool, jueguen todavía como aquellos viejos equipos de los años 80 y los años 90 y no me refiero a la velocidad me refiero a la garra que le meten a los partidos eso es algo muy de equipo de los 90 muy de equipo de los 80 del fútbol de antes y al menos en la champions creo que el real madrid representa eso que cada vez está perdiendo más y seguramente con el paso de los años se perderá en su totalidad pero el madrid el liverpool clubes de estos tradicionales todavía conservan esa mística detrás esa mística copera que le dicen y no es una mística copera falsa, como algunos clubes que dicen que tienen mística copera cuando nunca ganaron nada. Sino que me refiero a los equipos que se han alzado a lo largo de la historia, como los grandes campeones de este deporte. Esa historia detrás es lo que hace que en el momento en el que te hacen dos goles y cuando tú todavía no estás eliminado, aún así no seas capaz de responder. Porque el otro equipo, tú ves cómo celebraba el Real Madrid después del primer gol de Rodrigo. Después del segundo gol de Rodrigo, Benzema había estado desaparecido casi todo el partido. Había hecho muy poco. Había aparecido en fuera de juego más de una vez, pero le bastó solamente dos jugadas en dos minutos para poner su sello dentro de la semifinal. Lo vieron como el Real Madrid, en un momento, casi hasta por cualquier saque de banda que se hacía, por algún cruce, por algún balón que se reventaba, por Courtois que agarraba una pelota livianita, lo celebraban todo, desde la banca de suplentes hasta las gradas, hasta el propio estadio. Eso es meter presión, ya no solamente físicamente, sino también desde fuera. Le hace sentir al rival que a pesar de que todavía no has ganado la llave, ellos ya se sientan perdedores, ellos ya se sientan derrotados, que no hay nada que puedan hacer para detener esto, que es inevitable que tú le vayas a dar vuelta al marcador. Eso es actitud, es jerarquía, como bien dicen, y esto es jerarquía de verdad. El partido de Federico Valverde, dando la cara por el fútbol sudamericano en el medio campo del Real Madrid, en un medio campo donde, por ejemplo, no se necesitó de un gran partido de Modric, de hecho, Modric sale en el segundo tiempo cambiado, porque no lo estaba haciendo bien, estaba más metido en defender el medio campo del Madrid de los ataques del City que en hacer él su propio juego. Federico Valverde aguantó todo el partido, metieron a un jugador joven como Camavinga, y a pesar de que no tenían a David Alaba en la defensa, el Madrid supo no recibir más de un solo gol. El Manchester City es todo lo contrario. ¿Saben cuántos goles le han hecho al Manchester City en la Premier League hasta ahora? 24 goles. El Real Madrid le hizo 6 goles en 2 partidos. Un cuarto de los goles que el Manchester City ha recibido en la Premier, el Madrid solito se los hizo en esta semifinal. Eso yo creo que tiene que significar algo. Ya sea o que el Real Madrid tiene totalmente medido cómo jugar contra este tipo de equipos, o que el Manchester City cuando le toca salir a representar, cuando las papas queman, cuando tienen que dar ese paso adelante para hacerse grandes y ganar los títulos importantes, siempre se caen. Y no es la primera vez que les pasa. Les Pasó en las semifinales contra el Tottenham, les pasó en la final contra el Chelsea y les vuelve a pasar en la semifinal contra el Real Madrid. Eso ya no es una casualidad, eso es una tendencia. Cuando llegan estos momentos y se tiene que hablar también del trabajo de Guardiola, porque mucho hemos hablado de Guardiola y yo siento que su trabajo en el Manchester City, sobre todo al nivel Premier League, es muy bueno, es de los mejores que se han visto en Europa últimamente. Se le tiene que criticar cuando han llegado los momentos más importantes, casi siempre. Siempre se equivoca y esto ya es reiterativo se equivoca en los cambios, se equivoca en algo del planteamiento, es como el entrenador que prepara toda la tarea desde el día anterior para el examen final, se prepara todo, estudia todas las alternativas, pero justo cuando está dándolo, no sé, ocurre un terremoto, ocurre un tsunami, todo se cancela y el partido que tenía imaginado en la cabeza se rompe. Cuando ese partido que tenía imaginado se rompe, el equipo no sabe cómo responder. Eso le pasa al Manchester City con Guardiola desde hace mucho tiempo. Es un equipo que necesita estar siempre con el viento a favor si tiene el viento en contra y necesitas que el City salga a hacer lo que hace el Madrid por ejemplo o el Liverpool que es remontar partidos adversos donde nadie espera nada de ti ya te puedo decir que puedes esperar sentado te van a salir raíces que el City eso nunca lo va a hacer mentalmente no están preparados para eso no están formados para eso como club son un equipo construido para dominar para destruir para aplastar y cuando no los dejas dominar destruir y aplastar pierden su papel y pierden su rumbo. Tampoco creo que sea un día como para decir, el Manchester City mereció más por haber dominado más el partido en la ida, más el partido en la vuelta. Eso al final no es tan relevante si quieres ganar los títulos. Además, yo creo que si recibiste 6 goles en la semifinal, lo último que puedes hacer es decir que mereciste pasar a la final. Un equipo que defiende tan mal en los momentos más cruciales simplemente no merecía salir campeón. Por muy bien que haga todo lo demás, siempre he dicho, para que equipo diga que merece ganar, tiene que defender bien, construir bien y definir bien. Si no cumples esas tres alternativas, yo creo que no estás en tu derecho de decir que mereciste ganar el partido. Y eso que el Manchester City tuvo a todo disponible. Todos los jugadores que podía usar Guardiola los usó. No se dejó absolutamente nada en el banco. Y el Real Madrid creo que pasó con toda la justicia que se pueda tener. Y tendremos una final que revivirá un viejo recuerdo, Real Madrid contra Liverpool. Ahora sin Cristiano Ronaldo, sin Sergio Ramos, pero también sin Carius. ¿Se repetirá la misma historia?